Muchos de vosotros me habéis pedido que hiciera un vídeo sobre este tema. Y gracias a la infinidad de comentarios que habéis ido dejando, y que ya tenía yo la mosca detrás de la oreja, he decidido investigar e instruirme en detalle sobre este tema. He hallado datos que me han sorprendido, los cuales os cito a continuación y en el transcurso de este vídeo. Durante la búsqueda de información para este vídeo, he encontrado abundante información en la que se expone a numerosos ayuntamientos de España que durante el siglo pasado y el actual están comprando edificios antiguos, en los cuales, casualmente, están desenterrando y hallando antiguas sinagogas. En la actualidad, más concretamente en el año 2015, el gobierno español aprobó una ley para que todos los descendientes de que fueron expulsados en el año 1492 vuelvan a tener la nacionalidad española. El 13 de noviembre de 1992, María Deseada Hernández Folch, conocida como Desiré, Miriam García Iborra, las dos de 14 años, y Antonia Gómez Rodríguez, conocida como Toñi, de 15 años, no volvieron a sus casas. Después de 75 agónicos días, el 27 de enero de 1993 hallaron sus cuerpos. Veamos qué es lo destacable del año 1992 en España. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 272, el 12 de noviembre de 1992, la Ley 25/1992, por la que se aprobaba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades en España. Con fecha 28 de abril de 1992, el ministro de Justicia, habilitado al efecto por el Consejo de Ministros, suscribió el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades de España, que hacía regir las relaciones de cooperación del Estado con las comunidades de confesión establecidas en España, integradas en dicha federación e inscritas en el registro de entidades religiosas. Fecha de disposición: 10 de noviembre de 1992. Fecha de publicación: 12 de noviembre de 1992. Entrada en vigor el 13 de noviembre de 1992. ¿Os suena de algo esta dirección? Esto es lo que he podido encontrar sobre el lugar. Obtenerlo no ha sido muy fácil, que digamos. Os pido que me corrijáis si me equivoco, porque os lo he leído tanto en comentarios y no encontrar mucho más de lo que he encontrado me ha generado hasta angustia. Este lugar es donde se encontraba una sinagoga. Antes hubo otro templo conocido como Stará Szkóla, que significa la vieja escuela, y debido a una reconstrucción aparentemente inadecuada en estilo neogótico, se decidió destruirla y sustituirla por el edificio que se encuentra actualmente. Ahondemos aún más en vuestras teorías, las cuales he de decir que también he hecho algún que otro vídeo, que podéis encontrar en este canal. Los antiguos mataderos eran edificios, llamémoslos multiusos, donde la comunidad local tenía su sinagoga, el lugar de estudio y de oración, con una habitación reservada a las mujeres, la escuela para niños y mayores, el baño donde se hacían las inmersiones rituales de purificación y, por supuesto, el lugar destinado a matadero, donde los rabinos llevaban a cabo, siguiendo los rituales propios de la ley. Existieron y existen diversas acusaciones de y rituales
llamados de manera exculpatoria como libelos de sangre, en los cuales utilizan la sangre de menores cristianos para rituales con fines religiosos. En estos lugares también se realiza el Hanukkah. Esta es una fiesta de las luminarias. Esta fiesta siempre se lleva a cabo a finales del mes de diciembre y se realiza en el transcurso de 8 días. En el caso del que estamos hablando, y según los informes forenses, había total ausencia de liquideces en los 3 cuerpos. Les faltaba toda la sangre, concluyendo que pudieron ser. Los informes añaden que dicho tuvo lugar por, lo cual justifica la ausencia de tejidos blandos en la región de los cuellos, así como desprendimiento del tronco de 2 de las cabezas de las niñas. En esta clase de ritos, una vez terminados, siempre tiran los cuerpos en un río. Esto coincide con lo que afirmó el doctor Frontela, sobre que los cuerpos estuvieron en un medio acuático. Todo esto se ha intentado desmentir en infinidad de ocasiones. Sin embargo, no es posible saber cuánto hay de mentira en dichas acusaciones. Autores y libros defienden la realidad de estos hechos, afirmando que seguramente fueron cometidos por individuos de cultos fanáticos, influenciados por la cábala. Pero, ¿esto coincide realmente con las prácticas que llevan a cabo estos religiosos? El doctor y escritor Ariel Toaf, hijo del gran rabino de Roma y docente en una conocida universidad, se dio a conocer por sus estudios y conocimientos sobre la medieval. En su obra más polémica, Pascua de Sangre, en la cual profundiza y pone al descubierto que en las comunidades medievales del norte de Italia practicaban una forma horrible de sus adeptos a menores cristianos, con las llevaban a cabo sus rituales. El autor se adentra en el caso de Simón de Trento, un niño de 2 años, raptado de su propia casa, en la ciudad de Trento, en vísperas de la Pascua. Practicaron el ritual arcaico, metafóricamente conocido como la transmutación del vino en sangre. Toaf describe muchos casos más, como el anterior, que se han ido repitiendo a lo largo de los últimos 500 años en Europa. Llegados a este punto, también quiero mencionar el libro La ilustre degeneración, los rituales de la élite, de la autora Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, el cual tuvo que novelar para evitar represalias, ya que está aparentemente basado en hechos reales. Los nombres que aparecen se basan en personajes reales, aunque nunca hizo públicos los verdaderos nombres. De este libro podemos destacar varios segmentos que encajan perfectamente con el tema que estamos tratando en este vídeo. La ideología de las élites. Estas élites son quienes realmente dirigen y gobiernan. No son, como podríamos pensar, los políticos. Para los de arriba y los de abajo, llovía sobre mojado. Habían pasado los años, pero la gente no se olvidaba de las 3 niñas. Limpias las calaveras, los cuerpos revelaban que habían sido una autopsia minuciosa y un verdadero análisis habría desvelado el misterio, pero al no estar interesado el poder en que se supiera lo que realmente sucedió, toda la investigación fue una verdadera chapuza, la cual no convenció a nadie, oponiéndose a la versión oficial, la cual dictaba la imaginación popular, oponiéndose la razón a la multitud de contradicciones que llegaron al público. Demasiado urgente fue dar carpetazo legal al caso, pero lo hicieron, quedando psicólogos, sociólogos, forenses y, en última instancia, hasta jueces, a los pies de quienes tenían tanta prisa.
con la gran mayoría concluyendo que degenerados anónimos, con un gran sadismo patológico, controlaban importantes partes del poder, permitiéndoles cargar con sus culpas al botones, instalándose un gran malestar que en adelante mantendría en alerta a los servicios de inteligencia. Este libro tiene datos y conversaciones que te ponen los pelos de punta. Si queréis que ahonde más sobre este libro, dejádmelo en comentarios. ¿Conocías esta información? ¿Sabías que todo esto circula a nuestro alrededor? ¿Añadirías algo más a lo que he dicho? Déjame en comentarios tus respuestas. Me interesa mucho saber qué piensas al respecto. Gracias por haber llegado hasta aquí.